Se ha admitido la denuncia interpuesta al señor Alexis, ya, asignándole, este caso se va a hacer cargo el fiscal Juan Carlos Soria. Las querellas contra el fiscal suspendido Erlan Almanza ya suman a dos. La primera fue iniciada por el principal autor del desfalco millonario a Banco Unión, Juan Franz Pari. La segunda, por otro vinculado con el hecho, Daniel Alexis Calderón, a quienes Almanza habría pedido sumas elevadas en moneda internacional a cambio de poder ayudarlos con los procesos que enfrentan. Mi persona no está de acuerdo con la suspensión que me habrían dado al fiscal. Lo que amerita es que el fiscal general instruya la destitución inmediata del señor Erlan Boris, director funcional de las investigaciones. El abogado de Daniel Alexis Calderón pide la destitución del fiscal Almanza, quien a partir de estos días será investigado, por lo que pedirán la triangulación de sus llamadas a los acusados. En este caso, el señor Juan Pari Mamani, ¿no?, en fecha 5 de octubre de 2017 le entrega $25,000 al señor Erlans para que haga desaparecer los celulares. Y también le pide una camioneta. Asimismo, el fiscal departamental Edwin Blanco manifestó que no se protegerá a ningún fiscal que esté vinculado con hechos ilícitos y en caso de que éste sea involucrado en este caso, estará presto a declarar ante la justicia. O sea, yo me someto siempre a cualquier investigación. No, yo no tengo nada que esconder ni nada que ocultar. Ustedes han hecho seguimiento de mi trabajo y nosotros nunca hemos pedido un centavo a nadie.